Què tal? Salutacions i benvinguts a este forcat especial en la que contem amb la presència de la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, per tractar de qüestions de l'agricultura, la ramaderia i l'alimentació. Senyora Cebrián, moltíssimes gràcies per vindre aquí al forcat. Hola, gràcies a vosaltres. En primer lloc, consellera, este dissabte hem tingut la manifestació per València dels llauradors, on 15 associacions estan demanant que canviïn els matius que faciliten el control cinegètic, mecanismes per compensar les pèrdues en el sector o mesures per evitar el despoblament de les zones rurals. Quina opinió té respecte a això? Sí, muy importante una manifestación como esta, que además ha traído a la ciudad de Valencia, un entorno urbano, toda esa reivindicación que es muy necesaria. Necesitamos que nuestro medio rural, nuestras comarcas de interior se revitalicen, vuelvan a recuperar ese pulso, esa actividad económica, vuelvan a tener los servicios tanto públicos como privados que necesita cualquier persona para establecerse y para continuar en el medio rural. Por eso nosotros desde el principio hemos estado atendiendo estas reivindicaciones, atendiendo las peticiones. Estamos montando toda una serie de políticas y de coordinación políticas que lleva el Consejo a partir de esa agenda Avant antidespoblament, en la que estamos viendo medidas específicas para facilitar la vida en el medio rural. Y esto es un poco, sabemos que es una tendencia difícil de parar. Las cuestiones de despoblamiento demográfico son muy complejas, tienen muchas raíces históricas y geográficas también. Además, nosotros venimos de un momento en el que se favoreció mucho en gobiernos anteriores un desarrollo muy intensivo en las zonas de costa, un modelo también de grandes eventos que hemos visto al final que no resolvían los problemas ni de equilibrio territorial ni tampoco ofrecían las mismas oportunidades a todas las pobladores de la Comunidad Valenciana, y eso es lo que queremos compensar, que lleguen todos acceso a los mismos servicios, en calidad de servicios, calidad de vida, y que se reparta de una forma más equilibrada pues las bondades que tiene nuestro territorio, y ahí cuenta mucho, tendrá una gran importancia, como estamos todas las medidas ya en marcha, la agricultura y el desarrollo rural. Dejamos el tema de la manifestación y entramos en el tema de la chilea fastidiosa. La semana pasada conocimos el séptimo caso positivo en la Comunidad Valenciana. Ya se han tomado 7.489 muestras, de las que 209 han sido positivas en el almendro. ¿Puede ser que la chilea esté más escampada de lo que se creía en un principio? Bueno, este último dato que hemos actualizado la semana pasada realmente es, como decís, una actualización. Sigue siendo, dentro de las 11.000 muestras que hemos hecho en total en toda la Comunidad Valenciana, 7.000 y pico en la zona demarcada de mayor preocupación. Lo que hemos hecho es, todas las muestras que teníamos, ir acabando los análisis, unos análisis complicados, muy detallados, muy tecnificados, y por eso nosotros nos hemos comprometido con el sector agrario desde el primer momento y también con el comité de expertos en ir dando toda esa información progresivamente. Estamos también trabajando con el comité de expertos en una lista de cultivos alternativos. Estamos mejorando mucho todos los sistemas, estamos en contacto permanente con el Ministerio, que es quien obliga a tomar estas medidas de erradicación tan drásticas, y estamos también atendiendo a lo que tenemos como resultados de la auditoría de la Comisión Europea, que vino entre febrero y marzo, con unas exigencias muy estrictas de que continuemos como estamos haciéndolo. Incluso nos exigieron mayores medidas de erradicación, pero al mismo tiempo nosotros estamos trabajando con el sector, con la población de la zona, sabiendo que es un impacto muy grande en el sector agrario, en el sector productor de almendras. Sigue confinado en almendra y en la misma zona, pero no solo es para el sector agrario, es para el paisaje, es para la zona. Es muy importante que podamos ir adaptándonos a esta situación y frenar la enfermedad, donde estamos protegiendo a todo el sector agrario de la Comunidad Valenciana. Por cierto, que estos días atrás hemos conocido que diversos agricultores se han manifestado contra la entrada de las máquinas en sus campos y contra el arrancamiento de los árboles. ¿Qué opinión le merece usted? Pues sí, son medidas muy drásticas, son muy duras de llevar adelante para nosotros también desde la Consellería, pero en cualquier caso son medidas que nos está exigiendo el Ministerio de Agricultura con arreglo a la Ley Nacional de Sanidad Vegetal y con arreglo a la decisión de la Comisión Europea, que es la que nos está obligando
a llevar a cabo estas medidas, porque es una de las plagas más graves que tiene el sector agrario. La xylella fastidiosa produce la muerte de los árboles, es decir, que no hay curación ahora mismo, y por eso esas medidas son tan estrictas, tan exigentes. Insisto, es una exigencia que nos plantea el Ministerio de Agricultura. Estamos teniendo constantemente reuniones técnicas. También siempre estoy a nivel de la ministra recordándole que aquí estamos haciendo un esfuerzo desde la Comunidad Valenciana muy serio en el IBIA, porque es el Laboratorio Nacional de Referencia, con nuestros medios cofinanciados, sí, pero estamos poniendo todos los medios de la Consellería, los servicios de sanidad vegetal, los laboratorios, el propio IBIA, para hacer frente a una situación muy grave, muy preocupante, muy dolorosa para las personas que viven allí, para nosotros también, y por eso también necesitamos que esto sea comprendido por el Ministerio y sea comprendido por Europa. Fuera de la Comunidad Valenciana también hemos conocido casos en Madrid, en una olivera, también en un vivero, en el Ejido, en Almería, y anterior a la Comunidad Valenciana tenemos las Islas Baleares. ¿Existe preocupación en el sector por la plaga? Por supuesto, hay una preocupación enorme por esta plaga, por la presencia que tenemos ahora, la experiencia de Baleares, que fue terrible, porque ahí está tan extendido que ya es incontrolable. Sí, la experiencia en olivera, en viñas, en cerezos, en almendros, en todas las plantas, muchas plantas forestales mediterráneas también. Entonces, la situación para nada en absoluto es comparable. Nosotros tenemos ahora mismo una posibilidad de confinar la plaga, la enfermedad donde está ahora, en esas comarcas de la zona demarcada y en almendros solamente. Desde luego ha sido muy preocupante que la misma especie y subespecie de la xylella apareciera en Madrid en olivos. Esto ha hecho saltar todas las alarmas. Nosotros estamos continuamente reivindicando al Ministerio que preste mayor atención a lo que tenemos. La Comunidad Valenciana, la Consellería, estamos haciendo frente con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, con la profesionalidad de los técnicos que trabajan en la Consellería. Estamos haciendo frente a una situación muy grave y lo que necesitamos es que todos, el sector agrario, los científicos que participan con nosotros en el Comité de Expertos, nos pongamos y saquemos esta situación adelante, que también pensemos en el futuro. Estamos trabajando unos estudios para revitalizar la zona, porque hay que pensar muy bien en qué hacer después, una vez hemos tratado la zona. Por cierto, hablamos de indemnizaciones, el plazo se ha ampliado. ¿De qué cuantías también estamos hablando y hasta cuándo aproximadamente pueden solicitar los agricultores estas solicitudes? Sí, muy importante, la orden de indemnizaciones ya está convocada. Considerábamos también que era dentro de los plazos que nos permite la ley del procedimiento administrativo ampliar al máximo para facilitar, para que todas las personas en el sector agrario sepa que en el caso lamentable de darse un positivo van a tener opción a una indemnización económica por los gastos de arranque, todo eso dentro de la normativa de lo que nos permite. Y estamos hablando de unas indemnizaciones en función del cultivo y de la edad de los árboles, del tipo de plantación, pues que oscilaría entre unas 2.000 y pico y 8.000 euros por hectárea. Tenemos una previsión dentro de los presupuestos de más de 2 millones de euros para ello. Por ello estamos haciendo frente con todos nuestros medios. Esperemos que no sean necesarias esas indemnizaciones y se queden donde está ahora mismo la enfermedad confinada. Dejamos el tema de la xylella, hablamos de agua. La pasada semana se celebró en Torrevieja la 14 edición del Congreso de las Comunidades de Regantes en Torrevieja. Estuvo junto a la ministra y escuchamos lo que dijo la ministra allí. El trabajo del gobierno está hecho, ¿eh? Ahora es cuestión de sumar la voluntad de los partidos, especialmente el Partido Socialista, que ha manifestado su voluntad, que se quieran sumar a esta voluntad. Insisto, porque están adoptadas, identificadas las medidas medioambientales, están estudiadas las 6.000 masas de agua y lo que tenemos que hacer para llevarlo al buen estado. Tenemos estudiadas las demandas, surgen de la planificación de cada una de nuestras cuencas, identificadas las actuaciones, insisto, luego debatámoslas. Consellera, ¿tendremos Pacto Nacional del Agua? Bueno, eso esperamos. Sabemos y hemos defendido siempre desde la Generalitat Valenciana que había muchas cuestiones no resueltas en la planificación de las cuencas que más nos afectan, la del Xúquer y la del Segura, muchas cuestiones no resueltas y que necesitan un tratamiento por encima del nivel de la cuenca, y eso es lo que debe ir ese Pacto Nacional del Agua.
Ahora bien, por ahora lo que sabemos es que el Ministerio, la ministra, como acabamos de escuchar y como escuchamos en el Congreso de Regantes, de momento solo lo ha planteado como un pacto político a nivel de partidos. Y nosotros lo que exigimos es que ese pacto sea político también, pero a nivel de gobiernos autonómicos. No tenemos a fecha de hoy una propuesta. Ha habido dos o tres reuniones, pero no se ha tratado a fondo los temas que preocupan y es, entre otros, y de manera muy importante, la atención a las masas de agua, los caudales ecológicos, la adaptación al cambio climático y luego una cuestión muy importante, y lo estamos viendo con la planificación de las cuencas. Una planificación necesita un calendario de infraestructuras, de medidas, de inversiones y eso que se cumpla. Porque podemos hacer muchos planes, pero si no se sustancian en inversiones, en infraestructuras de verdad reales, no nos servirán los planes. Y eso es lo que estamos demandando, que cumpla lo que está planificado en la planificación hidrológica de las cuencas y que atienda a las peticiones de los regantes, atienda a las comunidades autónomas, a nosotros en particular, y que escuche a los territorios. Los trasvases continúan siendo un problema. Hace unos días escuchábamos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que iba a presentar dos recursos. Escuchamos sus palabras. Invertir los términos. Donde antes el trasvase era lo normal, incluso tirando por el suelo los precios del agua, vamos a recurrir, lo vamos a hacer estos mismos días. La nueva aplicación de las tarifas del trasvase, que es tanto como decir que los españoles regalamos el agua del Tajo, pero se la prohibimos a los ciudadanos que viven en el entorno del Tajo. Ojalá y hagan eso, el gobierno tenga coraje, y lo mismo que hacen con el metro cúbico del Tajo, lo hagan con el precio del metro cúbico de las desaladoras. Conseguida, los españoles regalamos el agua del Tajo, es lo que acaba de decir el señor Page. Bueno, en cualquier caso, las declaraciones del señor Page están muy acertadas en una cuestión, y es precisamente lo podemos relacionar con lo que hablábamos del Pacto del Agua. Hay una necesidad en este país de hablar de cómo está el sistema tarifario del agua, qué es lo que se paga, cómo se internalizan los costes de las obras, de las infraestructuras, los costes ambientales. Todo eso es lo que está diciendo la Directiva Marco de Agua, y eso es una de las cuestiones fundamentales que deberíamos también integrar en ese debate del Pacto Nacional del Agua, y que de momento vemos que nos está planteando ni que se está debatiendo a nivel técnico, a nivel político, decisorio, con las comunidades autónomas. Por eso que sabemos que hay un cuestionamiento sobre el trasvase. Es un trasvase que está funcionando ahora, que tiene un marco legal, un marco técnico, y lo que tenemos que hacer, y es lo que siempre hemos defendido desde la Generalitat Valenciana, desde la Consellería, es esa combinación eficiente de los recursos. Tenemos el trasvase, el Tajo Segura, como un aporte muy fundamental en una parte regable de Alicante, pero tenemos que aprovechar la desalinización, por eso le hemos venido reivindicando al Ministerio que era necesario poner al máximo la desalación, y nosotros estamos trabajando también en la parte que nos corresponde, tanto en la reutilización como en una mejora de los sistemas de regadíos. Estamos invirtiendo alrededor de 40 millones de euros al año entre inversiones directas, inversiones de modernización y ayudas a las comunidades de regantes para hacer un uso más eficiente del agua. Por tanto, es decir, nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad para una gestión más eficiente, para un mayor ahorro del uso del agua en la agricultura, para la adaptación de los cultivos, muy importante la parte de investigación, y para hacer entre todos una explotación más sostenible, más solidaria entre territorios, y por eso creemos que hay que atender esas cuestiones y que todo esto se delibere y se debata desde un punto de vista técnico, buscando el consenso entre todas las comunidades autónomas. Hablando del precio del agua, hace unos días también conocíamos que agricultores del norte de la comunidad de Castellón señalaban que era mejor el agua traer agua del trasvase del Ebro, porque es mucho más barata que la de las desaladoras. Bueno, depende de lo que, como decía, de lo que consideremos en el precio del agua. El precio del agua tendríamos que integrar ahí todo lo que es la amortización de una infraestructura que sería gigantesca como esa, en la que además ni los estudios técnicos, ni de calidad del agua, ni siquiera la necesidad de encontrar un acuerdo con las 9 comunidades autónomas que tienen territorio en el Plan del Ebro, hacen viable hoy en día un trasvase, una obra tan grande como sería necesario para hacer el trasvase del Ebro, y con unos impactos ambientales que hoy en día costaría mucho. Es decir, el trasvase del Ebro hoy no es la solución a los problemas que tenemos de sequía, de carestía y de necesidad de modernización de nuestras infraestructuras, pero tampoco es la solución al futuro ni al cambio climático. Tenemos que pensar en otro tipo de infraestructuras, en unas infraestructuras más pequeñas, más hechas para aprovechar, por ejemplo, el cambio en los patrones de lluvia hacia patrones más torrenciales, que podamos aprovechar mejor ese agua, una mayor eficiencia también en el uso consultivo, en el uso industrial del agua, una forma
de aprovechar mejor, de evitar las pérdidas en las canalizaciones, de mejorar todas las canalizaciones de riego, donde, insisto, el Ministerio también tiene una parte de inversión de infraestructuras que no hemos visto en este periodo, en estos años que llevamos, y que tienen que cumplir. Por eso que en lugar de desviar el foco hacia una gran obra que no va a solucionar los problemas de hoy ni del futuro, lo que tenemos que ver es cómo solucionamos los problemas de hoy, cómo nos ponemos de acuerdo entre territorios para un uso más sostenible y más eficiente del agua. Un tema que sin duda da mucho que hablar. Hablamos ahora de las políticas agrarias comunes, las políticas europeas. Estos días se ha presentado el presupuesto para la próxima temporada 2021-2027. En un primer lugar se hablaba de un recorte de un 30%, ahora se habla de un 5%. Me gustaría que escucháramos a la ministra de Agricultura qué ha dicho respecto a esto. La propuesta de la Comisión no es de una bajada de un 30% para la PAC y esta no es cofinanciada. Y el objetivo del Gobierno, lo hemos dicho claramente, es consolidar las ayudas para el sector, como ya lo logramos en el año 2013, más de 47.000 millones de euros. El compromiso y el trabajo del Gobierno seguirá en las negociaciones que acaban de empezar, donde nuestro objetivo es mantener el nivel de apoyo para nuestros agricultores. ¿Cómo podría afectar este recorte a la agricultura valenciana? Bueno, nosotros estamos estudiando ese recorte, cómo podría afectar, y en primer lugar tendríamos que distinguir entre lo que es la parte de ayudas directas, que incluso podría ser que fuera mayor proporcionalmente a lo que es ese promedio de un 5%, lo cual ya de por sí mismo es preocupante, pero también nos preocupa mucho más, es algo de lo que la ministra, yo entiendo que no está hablando suficientemente, es un recorte que podría llegar al 10% en lo que recibimos de desarrollo rural, que además es cofinanciado, con lo cual supondría un esfuerzo más por nuestra parte, cuando sabemos que muchas medidas del desarrollo rural no solo van a la diversificación de las economías rurales, que son tan necesarias, sino que también van a aquellas medidas estructurales para hacer un sector agrario más fuerte, más potente. Entonces, en cualquier caso, nosotros pensamos, vamos a estar respaldando al Ministerio en esa petición de que tengamos por lo menos un nivel de ayuda similar, si no igual al que teníamos en el actual periodo de programación, pero tampoco podemos perder de vista determinadas reivindicaciones desde el punto de vista de la agricultura valenciana. Primero es que se atienda a las peculiaridades de la agricultura mediterránea, que sepamos adecuar nuestra estructura productiva de pequeños productores a esa PAC, porque ahora mismo estamos sufriendo que la PAC actual de alguna manera nos perjudica. Que se trabaje mucho más en lo que es la protección exterior. La agricultura, los agricultores valencianos están saliendo al mercado compitiendo, mejorando en calidad, y sin embargo vemos cómo están entrando de terceros países muchos productos que suponen un riesgo fitosanitario muy grave y un riesgo comercial. Por tanto, queremos que eso se tenga en cuenta, que se coordine mejor la política agraria con otras políticas como la de la competencia, muy importante para nuestras organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que son quienes canalizan esas ayudas para que la producción, la comercialización, la promoción de las frutas y hortalizas sea mucho más efectiva. Y luego, por supuesto, también pues eso, con la política comercial exterior común y con las políticas de cohesión, de desarrollo territorial. Tenemos una oportunidad ahora de reforzar y no olvidar la importancia de la agricultura como vertebrador del territorio, la importancia de la PAC para que los consumidores tengamos alimentos sanos, que tenemos una garantía, unos alimentos sanos, de calidad, ecológicos para aquellos que quieren esa demanda. Entonces, que recordemos que los valores que tiene la PAC, la política agraria común, no solo es los presupuestarios, que ya es mucho, sino también el que es un marco de producción que hemos querido dotarnos los europeos y una forma de producción y de consumo muy exigente, de mucha calidad y protegiendo al territorio. Tenemos esos alimentos porque tenemos agricultores y tenemos un territorio con unas condiciones que tenemos que guardar. Y eso es lo que debe estar en la esencia de la reivindicación de la política agraria común. Una PAC que quiere incluir figuras como la del agricultor genuino. Sí, efectivamente, esto nos ha preocupado, pero de todas formas creo que tenemos que esperar un poco. Hacia primeros de junio la Comisión Europea ha anunciado que va a presentar los reglamentos. Ahí veremos cómo definen ese agricultor genuino y en qué condiciones o con qué objetivos lo intenta definir. En cualquier caso, nosotros entendemos desde la Consellería que tenemos que ir a un sector profesionalizado, que las ayudas tienen que llegar a los agricultores y agricultoras, tenemos que favorecer la entrada de jóvenes en el campo, tenemos que favorecer la entrada de tecnología, de la creación de empleo en el sector agrario,
y por eso veremos esa definición que a mí me suena de momento demasiado sobre el papel, demasiado en términos normativos, pero ahí haremos un esfuerzo para que desde luego sirva a ese objetivo de que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar, pero que no perjudique desde luego al sector agrario valenciano con esta incidencia tan importante y una de nuestras raíces del éxito, que es esa diversidad que nos da la agricultura a tiempo parcial, que permite que la economía, las rentas agrarias, lleguen a muchas personas de una forma muy equilibrada y muy distribuida. Un recorte que se puede ver alentado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí, efectivamente, todo este movimiento presupuestario y en particular de la política agraria, también de los fondos estructurales y de cohesión, se han visto afectados por el Brexit y esa parte del presupuesto que correspondía al Reino Unido. Dejamos el tema de la política agraria común y hablamos de la campaña citrícola, ya estamos en el final. Hace unos días conocimos el aforo que era respecto al primero, que era de un 20%. ¿Cómo valoran esta campaña? Sí, el aforo, ahora el segundo aforo y el balance preliminar de campaña ha estado bastante al nivel del primer aforo, es decir, las previsiones aproximadamente se han cumplido. Es verdad que era una previsión de cosecha menor que la del año pasado, pero que también se debe a varios factores agronómicos, por un lado, porque el año pasado tuvimos esas lluvias intensas que en muchos casos supusieron un encharcamiento de muchos campos, y eso se traslada el efecto a la campaña posterior, también algunos problemas en la época de floración, la propia becería que tienen los naranjos. Entonces eso ha sido un ajuste productivo en ese sentido. En cualquier caso, sí que hemos detectado que es una campaña relativamente buena, porque no hemos tenido los sobresaltos que tuvimos la campaña anterior, con las incidencias climatológicas, con muchos problemas de mercado, porque el mercado europeo tardó un poco en activarse. Es decir, que esta campaña ha sido, a pesar de esa reducción de producción, ha sido más estable, ha sido un poco más tranquila, y entendemos que ha sido también a nivel de precios, a nivel de cotizaciones, relativamente buena. De todas formas, tenemos que esperar ya a cerrar definitivamente la campaña para hacer una valoración. Ahora que estamos en primavera, estamos en la floración ya para la siguiente campaña, Sí. Se habla de que hay mucha floración y posiblemente la próxima campaña sea muy buena. Claro, eso es el primer indicador. Tenemos que ser siempre muy prudentes porque tenemos los factores climatológicos encima. Tenemos la experiencia reciente también de que hubo algunos días de calor muy intensos en el mes de mayo. Ahora estamos casi acabando mayo, pero ahora sería muy delicado o que venga alguna lluvia fuerte, algún pedrisco. De los aclareos de flores o de frutos, como ir hacia una calidad, es lo que tenemos que ir, a la calidad, a unas variedades muy bien adaptadas a cada fase de la temporada de consumo, muy bien adaptadas también a los gustos de los consumidores europeos, que también van cambiando, como innovación para, como decía, responder a esas demandas y mantener esa gran imagen que tenemos del cítrico valenciano en calidad, en regularidad de la oferta y en cantidad también. Hablamos ahora de exportaciones agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, porque nuestra comunidad se sitúa en cuarto lugar y el año pasado aumentaron un 3,8% respecto al 2016. Vivimos en un buen momento para las exportaciones de nuestros productos, como los cítricos, el arroz. Sí, tenemos una serie de dos o tres campañas seguidas bastante positivas en términos de cantidad. También es muy importante hablar en términos de valor, es decir, la exportación agroalimentaria no solamente tiene que ir a volumen, tenemos que ir a que se reciban unos buenos precios medios por tonelada y sobre todo que esos precios, que esos beneficios de la exportación repercutan en el sector agrario, se trasladen bien. Por eso estamos trabajando también tanto en la cadena alimentaria, en todo lo que pueda ser una garantía jurídica para los productores y que puedan recibir un beneficio de esa campaña de exportación. También vamos apreciando poco a poco una diversificación de los productos. Tenemos nuestros grandes productos estrella, sobre todo el cítrico, pero nuestras frutas, hortalizas. Luego también es muy importante hablar del sector agroalimentario. Tenemos grandes productos en términos de calidad. Lo he visto, lo he apreciado yo misma en las últimas ferias agroalimentarias que he estado,
de primer nivel, estamos exportando a todo el mundo, no sin dificultades, pero ahí estamos la Generalitat con todas las misiones comerciales que estamos llevando a cabo, con la presencia en las ferias nacionales e internacionales promocionando los productos valencianos, porque tenemos muy buen producto, muy buenos elaboradores y mucha originalidad, mucha creatividad, y somos capaces también de llegar a mercados muy diversos o a consumidores muy diversos, como apreciamos en la Feria Gourmet, ¿no? Que es el mercado más selecto, el del canal de restauración y hostelería, y eso es a donde tenemos que ir, a diversificar y siempre mantener la calidad. Las exportaciones europeas son buenas. ¿Cómo tenemos el comercio internacional extracomunitario fuera de las fronteras europeas? Sí, bueno, nuestro principal mercado destino sigue siendo Europa, como bien has señalado. Es verdad que tenemos la apertura de los mercados asiáticos, sería muy interesante. Son mercados difíciles, es el resultado de lo que me han trasladado después de la misión comercial, que fue el presidente y el conseller. Tenemos una gran ocasión en Kaki, por ejemplo, además porque los países asiáticos ya eran consumidores tradicionales de Kaki. De todas formas, son muy exigentes, son países que exigen mucho a nivel fitosanitario también. Hay un gran mercado para los vinos, para los aceites valencianos. Tenemos grandes calidades, además con una identificación con el territorio que yo, desde nuestro punto de vista, creemos que no tenemos que perder, porque estamos vendiendo también una forma de vida, estamos manteniendo un territorio si mantenemos esas producciones. Seguimos teniendo el mercado americano, norteamericano, muy interesante, Canadá también. Pero Estados Unidos se está poniendo difícil. Somos competidores en materia de cítricos, con lo cual también su política comercial es bastante restrictiva en ese sentido. Pero bueno, se van abriendo mercados. Tenemos algunos países del norte de África que también están demandando productos valencianos o productos con una afinidad también tradicional, y por eso pues ahí estamos trabajando, pero siempre creo que más que intentar llegar a mucho hay que llegar bien. El gabinete que usted dirige está impulsando la agricultura ecológica, que nunca siempre cuenta con el acierto de todo el sector. ¿Cuál es la situación actual y realmente si es rentable? Sí, estamos apreciando ahora mismo resultados muy positivos, tanto en el aumento de superficies que se han acogido a la producción ecológica, al certificado ecológico, como en la facturación. Estamos viendo, como decía, pues esos resultados muy positivos, mucho esfuerzo. Además, las ayudas nos están sirviendo también, o las solicitudes de ayudas como un indicador, están siendo agricultores jóvenes, agricultoras también, que es muy importante, en zonas muy importantes, y queda todavía un potencial bastante importante de crecimiento en fruta y hortaliza. En vino empezamos a estar muy bien situados, y tengamos en cuenta que la demanda, por ejemplo, en el norte de Europa, en vinos prácticamente toda la demanda es en ecológico. En aceites de oliva tenemos productos excelentes de máxima calidad en ecológico, por tanto sí que está resultando un mercado potencial muy importante, la demanda está subiendo. Es verdad que la demanda doméstica todavía no acaba de arrancar, pero bueno, esto se irá compensando, los precios se van haciendo más asequibles también. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde la Consellería para que la certificación de los productores ecológicos fuera más asequible, porque sabemos que era costosa en tiempo y en dinero, y estamos haciendo un esfuerzo para que todo sea más ágil y podamos ponernos al nivel de comunidades autónomas como Murcia o Andalucía. Consejera, ya para acabar, encaramos la recta final de esta legislatura. ¿Cuáles son los retos para estos próximos 12 meses? Bueno, seguimos consolidando todas las líneas de trabajo que iniciamos. Y vamos a trabajarlo todo eso para que sea una realidad y podamos ayudar con esas iniciativas de gestión en común, con las redes, las xarxes de terres, con un impulso a las renovables, a una agricultura más en el siglo XXI capaz de abordar y de afrontar el reto del cambio climático. Por supuesto, la ley del Horta. Estamos trabajando mucho en el Plan de Desarrollo Agrario del Horta, también en el Consejo Agrario. Lo hemos hecho muy participativo, llevamos ya 5 reuniones en los pueblos, explicando, recibiendo aportaciones. Muy interesante, un proceso muy, muy positivo. Con el sector agrario, por supuesto, tuvimos la primera reunión y vamos teniendo reuniones técnicas para mejorar ese plan del Horta, que tiene que ser un plan de todos y todas, tiene que ser un plan para la gente que vive y trabaja el Horta, y un plan dinámico y a futuro. Pero nos quedan muchas cosas, nos queda consolidar
la producción ecológica. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande también en la formación agraria, cursos muy específicos que tienen que llegar. El IBIA, estamos reforzando el IBIA con personal, hemos sacado plazas de técnicos de proyecto, pero también de investigadores principales, y creemos que todo esto, por cierto, este año se celebra el 150 aniversario del IBIA, con lo cual estamos de un aniversario muy importante. Ajá. Es parte de nuestra historia, sí, agraria. Identidad. Necesaria para tener un sector agroalimentario. ¿Qué me gustaría? Pues eso, que el sector recuperara ese orgullo y la ilusión por un sector potente, fuerte, diverso, que está muy arraigado en el territorio y que es nuestro futuro. Muchos retos por delante en estos, sí, próximos 12 meses. Muchísimas gracias por haber venido aquí, uh-huh, a la 8 Mediterráneo y al Forcat. Muchas gracias, moltes gràcies. Gracias, consellera.